Razón, la calle no es un buen lugar. ¿Pero qué voy a hacer? Nunca me sentí tan sola en toda mi vida. Todos me dan la espalda. Ya no me quedan amigos, ni siquiera mi mamá me hace caso. ¿Que no tengo derecho a la felicidad? ¿Qué voy a hacer? Bueno, por lo pronto ya deja de estarme brincando. ¿Me vas a marear? ¿No es un hombre tan maravilloso con el que estoy trabajando? Ajá. Estoy aprendiendo cosas padrísimas. Aprendí a hacer estos anillos de hojaldre, por ejemplo, este te queda muy bien de arrancada. Este es importantísimo. Interesantísimo. Este es nuestro anillo de compromiso. ¡Ah! Colócate el anillo de compromiso. Oye, me quedó perfecto. Sí, yo sabía. Sí. Él también aprende cosas muy buenas de truquitos que yo me sé, ¿no creas? ¿Sí? ¿Sabes qué es lo que más me gusta de ese cuate? Es que está enamorado de lo que hace. Él y su panadería son como una sola cosa. Ah, sí. Sabes, yo también conozco a alguien así. Bueno, pero yo no vine a hablar de panaderos aquí, así no. Que cambiemos de tema. A ver. ¿Ya tienes fecha, cielito? Pues no es tan fácil. Primero tengo que lograr que Anita acepte. Está muy asustada con la idea de que nos casemos. ¿Pero por qué? ¿Le dijiste todo lo maravilloso que soy? ¿Todo lo que me gustan los niñitos bonitos? ¿Sabes? Ella cree que eres algo así como un monstruo, que lo primero que vas a hacer cuando estemos casados es meterle en un internado, imagínate. Ay, pero qué imaginación tiene tu hija. Hay que decirle que no vea tantas telenovelas esas de la tarde. Se le deforma el pensamiento. Con ella no te preocupes. Con un viajecito que lo lleve a de estos lugares donde hay jueguitos y cosas, se le quita todas esas cosas. Pero, ¿sabes, Anita? No es tan fácil de comprar. Pero es fácil de contentar. Es una niña maravillosa y va a entender que todo es para bien. Bueno, te llevo a tu trabajo. ¡Ah! Sí, ¡se me favor. Fue! Ya no tengo un coche. ¿Me llevas a tu trabajo? Vámonos. Bueno, gracias. Petite madame. ¿Sí? ¿Hasta qué hora es correcto que la señorita Anita esté aquí en la casa? ¡Ay! ¡Qué formalidad! Cada quien en su rol en esta vida, monsieur. Monsieur. Habemos serios y habemos payasos. Bruno, bájale, ¿qué es eso? Bájale, bájale. Bruno, antes de que oscurezca, quiero que esté aquí, ¿eh? Oui, petite madame. Ah, chisá, chisá, chisá. Vámonos, vámonos. Uy, si me como el anillo, ¿qué me dices? No te lo comas. ¿No? A ver, dame un este, vez, Bruno, póntelo aquí, que te va a quedar muy ay, bien ya, para que te jale amor, tu amor, vámonos ya. Uy, uy, me duele. Vámonos, vámonos ya. Nicolás. Llegó la hora. ¿A qué te refieres? Tengo que regresar al cielo y desde ahí concentrarme en otras cosas. Ah, no te preocupes, hombre. En cuanto te puedas dar una escapadita, voy a tener preparado el dominó. Oye, y a ver si allá arriba te quitan la costumbre de ser tramposo. Es que no sé si pueda verte otra vez. ¿Tú? Seguramente que te vas a hacer un tiempecito. Bueno, ¿qué se traen hoy todos?
¿Qué quieren comerse mi pan? Es más, ¿quieres un cuernito? Órale, para que te recuerde a alguien. Es más, voy por más, lechita. Ya te me fuiste, Antonio, hombre. Bueno, pero ya sabes, te espero para otra partida de dominó. Mejor así, entre más ángeles, más pan. Vamos a ver. Seas interminable. Ahora sí. Mi piel está plena para que la disfrutes. Inmensa. Ay, inmensamente. Hoy vas a pasar la mejor noche que has pasado en tu vida. Ay, qué bueno que se va el sol antes de la medianoche. Si no, me iba a quedar bien dormidota. ¿Qué? Eso nunca te va a pasar conmigo. Nunca. ¿Me entiendes? Yo soy un hombre joven. ¡Viril! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Macho! Casi joven. ¡Vámonos, mi vida! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Cómo me hubiera gustado poder decirle a mi tío? Ni modo. Hay algunas cosas que comprendí demasiado tarde. Siempre hay un poco de tiempo para hacer las cosas realmente importantes. ¿Tío? Sí, soy yo. ¿O qué? ¿Acaso tienes otro? Yo sabía que tú podías lograrlo. Ahora sí, me voy a poder ir para descansar tranquilo. Nunca más te voy a defraudar. Lo sé, Jerónimo, lo sé. Estoy seguro que lo harás. ¿Y ahora? ¿Nada más porque te dieron tu libertad te volviste loquito? ¿Loco? Puede ser. Claro, loco. Oye, ¿tú crees que le gustaría ver una película de los viernes igual que al otro? Es el mismo. Todo lo que le gusta a uno, le gusta al otro. Menos las moscas, claro. ¿Entonces lo tengo que llevar al zoológico para ver a los panditas como Aarón? El zoológico no te lo recomiendo, pero a otros lugares sí. ¡Pipa, sasa! ¡Solo con topa! ¡Y borupa ocha, newe! ¡Tiamba! ¡Zambia! 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 ¡Zambia, Ruba! ¡Zambia! ¡Nehuele! ¡Boruba! ¡Yansa! ¡Yansa! ¡Eje! ¡Sanaka! ¡Sanaka! ¡Y Boruba, Nehuele! ¡Y Boruba, Lofu! ¡Socorro! ¡Chacó! ¡Yimaya! Maya, esa es su forma de saludarte amablemente. Así saludan en su tribu. Además, no creo que tenga hambre esta hora, ¿eh? Ellos comen a las 3 de la mañana. ¡Ay, qué comen! ¡Ancas de rana! ¡Ay, no! ¡Que no se acerque a Bon! ¡Que no se acerque a Bon! ¡No! ¡Shakaria! ¡Shakaria! Entonces, ¿lo cambiamos? Bueno, ¿tú estás de acuerdo? Pero no sé si va a querer el señor. Pues hay que decirle. Cecilia. Cecilia. Bueno, entonces. Ceci. Hay que hablar con él. Cecilia. Por favor. Quiero que hablemos. A ver, chavos. Nos vemos, ¿eh? Que les vaya bien, ¿eh? Mira, Daniel. Aldo, ven. Pues lo siento, pero Aldo no me deja hablar con nadie. Y mucho menos contigo. Es mi novio.
Yo también. Misión cumplida. Ahora sí, cuando quieran. Sofía, ¿te diste cuenta que no tenemos nada que hablar ya? ¿De veras quieres este tipejo? Mira, ¿sabes una cosa, chavito? Creo que lo mejor que puedes hacer es no volverte a acercar a Cecilia. ¿Cómo ves, eh? Si no quiero, ¿cómo me ves? Vas a impedir, ¿ok? ¡Ya no sean ridículos! Daniel, vete de aquí. Después de lo que hiciste, no tienes ningún derecho a meterte en mi vida. Yo no te hice nada. Y de eso quería hablarte. Pero ya no tiene ningún sentido. Claro que me voy. Pero ni te imagines que me vas a volver a ver. ¿Y qué? ¡Sórale! Creo que ya por fin se acabó ese chavo, ¿eh? No sabes cómo lo quiero. Pues si lo quisieras tanto como dices, no hubieras dicho que eras mi novia. Nadie le provoca tanto dolor a quien quiere realmente. Lo hice por coraje, por lo que hizo con su abuela de ofrecerme dinero. Pues hiciste bien. Y creo que ahora lo que tienes que seguir haciendo es, pues, olvidarte definitivamente de él. Como si fuera tan fácil. Pues podría serlo. Digo, si aceptara salir conmigo. ¿Qué, no escuchaste nunca eso de que un clavo saca otro clavo? Daniel no es un clavo. Llámalo como quieras, pero de todos modos, estoy dispuesto. Un clavo. Estás más cerca, Cecilia. Mucho más cerca. Muy bien. Ahora sí, por fin lograste terminar tu tarea, ¿eh? ¿Y cómo sabemos si va a seguir así? ¿Se puede arrepentir? ¿Y va a volver a las mismas andadas? Mira, mira, mira. Jerónimo vivirá muchos años, más de los que tú viviste. Tendrá 10,000 historias, se meterá en cientos de problemas, pero nunca olvidará la madurez y la conciencia que él inició en la playa. A propósito, ese amigo René, ¿es alguno de los nuestros? No. Pero seguro que lo será. Oiga, no sea malo, déjeme ver un poquito más de la vida futura de mi sobrino Jerónimo. Nada más para estar tranquilo yo y no darle más lata. ¿Cómo la ve? ¿Está bien? ¡No! ¡No! ¡No, Jerónimo! ¡No! Si te cachan que te metiste en esa tortería, te van a confundir con un ladrón. Ya. Trae. No me deja bajar, nomás para decirle que no se vuelva a meter en líos. No, tú ya no puedes hacer nada por él. De ahora en adelante será su propia conciencia la que lo guíe. Pues sí, se va a tener que cuidar él solo. Si no, ni modo. Sí, así es con todos los humanos de allá abajo. Oye, ¿y nosotros, los de aquí arriba, qué? Hay muchas cosas que hacer, no te preocupes. Ni aburrirte, no. No te vas a aburrir. Es más, tienes otra misión. ¿En la Tierra? No. En Antus 3. Está en la galaxia de Andrómeda. ¿Y que también hay vida allí? Claro que sí. ¿A poco creías que solo en la Tierra teníamos trabajo? No, para nada. El universo es muy grande y nosotros tenemos compromisos en todos los planetas. ¿Y ahí qué voy a hacer? ¿Cantar? ¿Qué? Sí. Antus 3 es un mundo en donde todos se pusieron muy tristes desde hace miles de años. Y lo que tenemos que hacer es enseñarles que la alegría, el baile, son lo mejor para mantener bien a las almas. ¿Eso quiere decir que me mandan a cantar igual que Plácido en domingo o toda la semana, eh? Mira, te lo ganaste haciendo bien tu trabajo en la Tierra. ¡Ajúa!
¡Cómo no! ¡Sí voy! Ma, ya está. Conseguí lo más importante de todo. Cecilia se peleó definitivamente con Daniel. Además, me presentó como su novio. Digo, por algo lo hizo. Aldo, yo creo que antes que sea más tarde, tendrías que aclarar las cosas con ella. ¿Qué cosas? Que yo soy tu mamá y que no eres rico. Dejemos las cosas así, ¿no? Es que es absurdo que me ocultes. Es tonto que pretendas mentirle sobre tu vida a la mujer que quieres. ¿No te das cuenta que es un camino que no te va a llevar a nada? Bueno, ¿y tú crees que me va a llevar algo a hacerte caso? ¿Tú te imaginas la cara que pondría Cecilia si se entera que soy hijo de la mesera? Por favor, mamá, qué poco conoces a la gente, de veras. Me pidieron que les mande una muestra del maquillaje para ver si deciden venderlo en las casas más refinadas de París y Florencia. Qué padre, mamá. Yo creo que ahora sí tu fábrica está totalmente recuperada. Y gracias a ti, mi amor. No, no digas eso. Yo solo te presté mi cara para el anuncio. Tú eres la que hace los cosméticos. Bueno, bueno. Sea como sea, lo que está ocurriendo es gracias a las dos. Mira, mi amor. Cuando las cosas tienen que suceder, suceden. Y no hay fuerza humana que las pueda detener. Si Daniel y tú se tenían que pelear, tú no podías hacer nada para impedirlo. Y si algún día, cuando los dos sean más maduros y se comprendan un poco más, se tienen que reencontrar, lo harán. Así es el destino. Es como mágico. Ojalá que nos reencontremos, porque ya lo estoy extrañando. Y lo vas a extrañar más si no comes. Anda. Anda, come. Ándale. No te hagas el chistoso y aparécete para que juguemos un juego de dominó. ¡Órale! ¡Ya puse las fichas sobre la mesa! Mira, serás muy angelito, pero ya estás demasiado viejo para jugar a las escondidillas. ¡Aparécete! ¡Órale, Antonio! ¡Te estoy esperando para jugar! Papá, mira, no quiero que te sientas mal, pero Antonio ya está muerto. Y no va a venir a jugar dominó contigo, papá. Pues eso ya lo sé. Oye, pues que estoy loco. Estaba haciendo una broma, ¿sabes? Te digo que estoy haciendo una broma. Ríete, ¿no? ¡Ríete! ¿Por qué no te ríes? Ya sé que no es lo mismo, pero déjame jugar contigo. Anda, bueno, ven. No es lo mismo, pero... Es que, ¿sabes qué? A veces lo extraño y juego a que... Bueno, tú me comprendes. Claro, papá. Un amigo como él, pues no se olvida tan fácil. Bueno, ¿echa la sopita? Hago la sopa, pues. Está bien. Venga. Salgo yo. Adiós, viejo loco. Papá, te toca tirar. Ah, sí. Decía yo que a dónde la coloco.